Hola, bienvenidos a Andante TV, un semanario informativo realizado por los alumnos de la Licenciatura en Periodismo de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima. Mi nombre es Susana Vázquez, comencemos con información. La quinta carrera Ternium, edición 2016, se llevó a cabo el pasado 6 de marzo. ¿Quieres saber más? Acompáñanos a ver el siguiente material. Alrededor de las 6 de la mañana, las principales avenidas de Colima se tiñeron de naranja, rojo y blanco, con la quinta carrera Ternium edición 2016. Las calles se llenaron de entusiasmo y esfuerzo por una buena causa, apoyar a la casa hogar del niño colimense. Con un previo calentamiento, los corredores se llenaron de energía para dar paso al reto de los 10 kilómetros, donde participaron 800 corredores. ¿Y sabes qué me encanta, Fer? Que en esta carrera 10K, no solamente son de alta tecnología especiales para corredores, los relojes que se rifarán. 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, doble. ¡Mira! ¡Mira! ¡Acuérdate que vas a tu izquierda! ¡Tres! Poco más de 7 de la mañana, niños, jóvenes y adultos se reunieron en el punto de partida en el Parque de la Piedra Lisa para así dar inicio a la carrera. Colores, pelucas y vitoreo formaban parte de los grupos de porras de los diferentes colegios de la capital colimense, que no se hicieron esperar. Alentaban a todos los corredores que realizaron el recorrido por las avenidas Calzada Galván, Insurgentes, Camino Real y San Fernando. Exhaustos pero felices, los corredores llegaron a la meta donde su esfuerzo fue reconocido por la entrega de una medalla. Algunos de ellos nos contaron sobre su experiencia. Pues muy padre, está muy bonita la carrera. Además creo que es la mejor organizada de todas. Padrísima. Híjole, la carrera de Ternium es una de las más importantes que tenemos aquí en el estado, entonces terminarla es otra cosa. Me gusta mucho, está muy bien organizada y creo que es una buena oportunidad para compartir con tus familiares, con tus amigos, con tu pareja. ¿Qué opinas de la? Estuvo muy bien organizada, mucha concurrencia, buen ambiente principalmente y todo muy bien. Los ganadores de la carrera 10K en la rama varonil fueron, en primer lugar, José Antonio Martínez Máximo, Gonzalo Rodríguez Magaña quedó en segundo, y en tercera posición, Carlos David Martínez. En la rama femenil, en primer lugar, Silvia Gabriela Arias Dueñas, en segundo lugar, Frida Concepción Ávila Soto, y en tercera posición llegó Heidi Ocaña Alonso. Con imágenes de Antonio San Miguel, una edición de Jocelyn Muñoz, informa para Andante TV, Grecia Alvarado. El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer.
Pero, ¿quieres saber el origen de esta celebración? Lo invito a ver el siguiente sondeo. Las Naciones Unidas establecieron el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer para celebrar la lucha femenina por su participación igualitaria en el mundo del trabajo, política y en la sociedad en general. ¿Sabe qué se celebra el 8 de marzo? Sí, el Día Internacional de la Mujer. El Día de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer. Yo tengo entendido que es el Día de la Mujer. ¿Sabe por qué se celebra? Pues a lo poco que he leído es porque la mujer ha destacado ya en ciertos papeles de tanto como político, como se ha destacado pues en diferentes ramos de ciencias, de política, de diferentes cosas. ¿Por qué se celebra? ¿Por qué lo pusieron? Yo pienso en el calendario, lo más viable, porque ya ponen muchos. Por el voto, ¿no? De las mujeres. No lo sé. La fecha tiene sus orígenes en el Movimiento Internacional de Mujeres Socialistas a finales del siglo XIX en plena Revolución Industrial, que promovía la igualdad de derechos sociales, civiles y laborales entre el hombre y la mujer. El 8 de marzo de 1908 hubo un incendio de impacto internacional en Nueva York de una fábrica textil, en el que resultaron calcinadas 146 obreras que habían ocupado las instalaciones en protesta por los bajos salarios y las inhumanas condiciones en que desempeñaban su labor. Desde 1978, el Día Internacional de la Mujer se celebra el 8 de marzo para conmemorar la lucha histórica por mejorar la vida de la mujer. Con información de Susana Vázquez, una producción de Gabriela Velázquez, imágenes de Alejandro Campos, informó para Andante TV, Jessica Trejo. Nos encontramos en el Parque Recreativo El Rodeo, donde podemos observar que la mayoría de los comederos están en muy malas condiciones, pues estas, sus tablas no están completas y la mayoría están apolilladas. ¿Qué opinas sobre las condiciones del parque? Pues que es que hay bancas como están muy deterioradas o los juegos que no los arreglan. Y las plantas también que las tienen muy desarregladas, el pasto que lo tienen que podar. Está como más arreglo a los juegos, ¿no? Y más al tren que lo tienen hecho un cochinero. Dentro del parque encontramos este vagón de ferrocarril que está en pésimas condiciones. Acompáñeme a ver lo que hay por dentro. Para que vea que no estamos mintiendo, como pueden observar, aquí está totalmente grafiteado. Es símbolo de vandalismo de los grafitis. Un olor fétido a orina y hay mucha basura. O sea, en todo lo que es el vagón. Aquí al final, se podría decir, hay restos de pétalo y toallas sanitarias. Está totalmente descuidado. Y aquí, en el área de diversión para niños, como podemos observar, los juegos están en malas condiciones, ya que estos, la mayoría, si no es que todos, su pintura se está cayendo y están mojosos. También, por ejemplo, este columpio está chueco y puede que algún niño corra mucho riesgo y se caiga. No sé si haya jardineros, pero está todo muy sucio, muy seco, y pues realmente sí fue una decepción que llegamos a ahora que nos venimos a festejar en familia. Y pues es un área que es recreativa, entonces sí, yo pienso que eso debe de tener más control en que entren personas a hacer ese tipo de actividades, que es el tomar, el estar con otro tipo de ambientes que no es el familiar. Dentro del parque también podemos encontrar este teatro al aire libre que ha sido descuidado durante años, pero sin embargo ya las autoridades están haciendo algo por la limpieza, pero queda mucho por hacer. Esperemos que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto para que más familias colimenses vengan a divertirse con más comodidad. Con imágenes de Luis Castellanos, una edición de Pasionaria Trejo, informó para Andante TV, Osiris Ruelas. Los oficios no son únicos de un solo género.
Hombres y mujeres pueden realizar las mismas actividades. Esta mujer es un ejemplo de ello. ¿Quiere conocerla? Le invito a ver el siguiente material. ¿Sí? Esta es la historia de Guadalupe Hernández García, quien hace 2 años comenzó a enfrentarse al mayor reto de su vida, ser mujer policía. El primer día sí fue de nerviosismo, pues lo primero porque no conocía a mis compañeros, saber el temor pues a saber qué problemas podía enfrentar, pero hasta ahorita nos ha ido muy bien, he adquirido experiencia y creo que día a día pues soy mejor persona, mejor servidora pública. Ella es una de las pocas mujeres policías de vialidad del municipio de Colima. A pesar de ser un empleo de alto riesgo, el sacar a su familia adelante siempre ha sido su prioridad. 54. Cuando tú entras aquí, pues lógico, no tienes la experiencia, ¿verdad? La vas adquiriendo con los días y ellos siempre están para apoyarnos. Aunque en la corporación, la verdad, somos muy poquitas mujeres, pero sí nos apoyan. Creo firmemente que hoy en la actualidad tenemos que apoyarnos los dos, tanto hombre como mujer. Somos iguales. Tenemos que aportar los dos y los dos ayudarnos mutuamente, tanto económicamente y tanto en las labores del hogar. Los valores de igualdad y respeto son muy importantes para ella, tanto en el trabajo como en su casa, donde siempre inculca estos méritos a sus hijos. Siempre les inculco, trato de inculcarles, enseñarles todos los valores que existen, que es el respeto, la honestidad, la igualdad, que ellas, aunque son niñas, no son menos que un hombre, que también podemos hacer las mismas funciones y hacer lo mismo que hace un hombre. Aquí estamos en 1014. Entonces, todos los valores día a día, porque pues yo aquí los aplico y creo que eso me ha funcionado muy bien para seguir aquí donde estoy y sobresalir en este trabajo. ¿O cómo ves? Fíjate. Muchas veces la labor del policía de vialidad no es bien visto, ya que ellos se encargan de señalar y multar cuando los automovilistas cometen infracciones, cosa que muchas veces genera que reciban reclamos y gritos. Sin embargo, ellos realizan su trabajo acorde a las normas, ya que es importante para la seguridad vial del estado. Esto ha sido todo por hoy, pero lo esperamos en nuestra siguiente emisión de Andante TV. Si quieres saber más información, lo invito a que visite nuestra página de internet andante.org.mx o nuestro canal de YouTube Andante TV Falco. Mi nombre es Susana Vázquez, fue un placer estar con ustedes. Hasta la próxima.